Hoy vamos a reaccionar a la rutina de cuidado facial de una joven estrella cantante española que su música está recorriendo todo el mundo. A mí me encanta una que dice: Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Ay, me encanta su música, de verdad que una genialidad creativa, una voz distinta, y tiene su gira a nivel mundial ahorita, donde está dando mucho de qué hablar, y quienes han ido al concierto aseguran que es un concierto de altura y de buena música. Pero además, espectacular está su rutina de cuidado facial que estuve revisando y me encantaron muchos de los productos que utilizó. Y el video de hoy quiero compartirte ideas, qué fue lo que utilizó, qué puede servirte a ti según tu tipo de piel, el orden en el que aplica sus productos será la forma ideal, con la única intención de que podamos hacer un resumen o una guía de lo que podría funcionar mejor para tu piel. Así aprendemos todas juntas. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, sígueme por todas las redes sociales, estoy como @lifeglide, y vamos a comenzar, mis caritas hermosas, que este video me encanta. Quiero que aprendamos mucho acerca de nuevos productos para el cuidado de la piel con la Rosalía. ¡Comencemos! Buenos días. Buenos días. Soy Rosalía y hoy voy a hacer un maquillaje. Va a ser su rutina de cuidado de la piel por el día. Muy importante. Un moño. Recoge su cabello y va a comenzar. Yo siempre como... Y muy importante, algo que dice, que le encanta cuidar su piel más que el maquillaje, que para ella eso es súper fundamental. Así que vamos con el paso número uno que tiene. Me encanta ese limpiador en leche de la marca Biologique Recher. Es un limpiador súper gentil, súper agradable. Mira la cantidad que aplica, que está bastante prudente para lavar y limpiar muy bien la piel. Este limpiador, al ser un limpiador en leche, le va a servir súper bien, sobre todo a pieles normales, sensibles, pieles secas o muy resecas. Luego retira suavemente con una toalla húmeda, muy bien, o también podrías retirar el limpiador con agua fresca. Este limpiador en leche es espectacular, a mí me encanta, de verdad que deja tu piel súper suavecita, súper bonita y radiante. Lo único que no me gusta de este limpiador es su precio, sí, porque es bastante, bastante costoso. Cuesta alrededor de $165, sí, y para un limpiador es algo que está bastante de una gama alta. Así que si a ti te gusta, si es de tu elección y de tu preferencia, créeme que te va a encantar, pero lo que no nos gusta tanto es el precio, pero tú puedes conseguir opciones que te voy a dejar aquí. Por ejemplo, a mí me encanta este de la marca Bears, que es un limpiador también en leche, suavecito, gentil y cuesta muchísimo menos, alrededor de $14. También hay uno en leche de la marca Garnier, que te lo voy a dejar por aquí, que cuesta no más de $8, que lo consigues en tiendas de farmacia y en supermercados, que de verdad va muy bien. Opciones hay muchísimas, como te comento, súper económicas y mucho más costosas, pero ya es de tu elección, de tu gusto. Este realmente espectacular, bueno, viniendo de la Rosalía, está muy bien para comenzar, pero ya sabes las opciones que puedes elegir. Luego va a ser el paso número 2, que es un aceite con un masajeador gua sha, que me encanta porque es súper relajante para la piel. En este paso 2, la primera recomendación que puedo darles es que eviten aplicar el gotero directamente al rostro para evitar que el resto del producto se contamine. La forma ideal sería aplicar unas gotitas en las palmas de las manos y aplicas suavemente por todo tu rostro, y luego utilizas estos aparatos masajeadores como gua sha, como el roller, que son súper relajantes para la piel. Esto lo
podrías incluir muy fácilmente cualquier día de tu rutina, varios días a la semana, pero hay que tener en cuenta que este tipo de masajes simplemente van a servir para relajar, para que tu piel se active mejor, la circulación se active, y tener en cuenta que esto no nos va a ayudar ni a quitar líneas de expresión ni arrugas, tal y como prometen este tipo de utensilios para la piel, pero sí pueden ayudar muy bien para relajar, para regalarte esos minutos, y va genial tanto en tu rutina de día como de noche. Y en el tercer paso, aplica el serum súper bien el orden en el que lo está aplicando para poder tener los mejores beneficios en su piel. Este también es de la marca Biology Research y me encanta porque es súper poderoso para la piel. Si tienes la posibilidad de comprarlo, te va a encantar porque de verdad deja efectos en la piel súper bonitos, un glow, un brillo espectacular. Lo único que no me encanta tanto de este serum es su precio, que está alrededor de $190. Sí, es bastante costoso, de una gama bastante alta, pero de verdad vale la pena. Sin embargo, no te preocupes. Si tú estás comenzando, existen opciones que son buenas para comenzar, como por ejemplo la marca The Ordinary, que es tan económica, puede dejarte resultados progresivos. Consigues algún serum de ácido hialurónico o niacinamida por eso de $9 o $10, o tienes opciones un poquito de una gama mejor, que es este de la marca La Roche-Posay, que este es uno de mis serums favoritos por cómo deja mi piel, la calma, la hidrata, la nutre. Este, por ejemplo, tiene una concentración de niacinamida y de otros activos que ayudan muy bien tu piel, y créeme que puedes conseguir excelentes resultados. Como te digo, son opciones, tú revísalas, de verdad que hay para todos los gustos, para todas las formas. Pero lo rescatable que me encanta mucho es que aplicó su serum en el tercer paso, que me encantó porque sí puede estar teniendo los mejores beneficios para su piel. Y el paso 4, excelente, la crema hidratante. De verdad que me encantan sus pasos porque va súper bien para poder recibir los mejores beneficios de la piel. Esta crema que está utilizando es de la marca MAC, que me gusta mucho, es bastante accesible, alrededor de unos $30-$34, pero hay otras opciones también que puedes utilizar. Por ejemplo, la de la marca CeraVe, que está entre $14, o por ejemplo otras opciones como la de la marca Elemis, que sí cuesta alrededor de $40, $40 y pico, pero lo interesante es que tú elijas esa crema que te vaya a ayudar, sobre todo para tu tipo de piel. En cuanto a la crema hidratante, solamente enfócate en algo que es muy importante, en que vaya según tu tipo de piel. Si por ejemplo eres de piel grasa, busca una crema hidratante que sea libre de aceites. Si eres de piel seca, busca una que sea un poco más humectante. Así, si eres de piel sensible, busca una crema hidratante o que sea calmante más bien. Realmente es a tu gusto, yo te dejo opciones. Y también, como ves allí, muy importante también que no pierdas de vista la cantidad, no exagerar, porque esto después podría crear como algunas reacciones, como por ejemplo cuando se hacen bolitas en la piel que no nos gustan, porque después cuando aplicamos el maquillaje no es tan agradable. Así que es muy importante que tomes en cuenta no exagerar en la cantidad de la crema hidratante. ¡Ay, me encanta! Porque se toma sus juguitos, sus vitaminas, y nos muestra lo importante que es cuidarnos desde adentro hacia afuera. Esto es muy importante como reflejo de la piel, cómo estaremos, la alimentación que tengamos. Me encanta, pero consulta con tu médico las vitaminas que puedes consumir y lo que vaya dependiendo a la necesidad que tenga tu organismo. Me encanta porque Rosalía es tan jovial, tan divertida, su manera de ser, de verdad que me cae súper bien, y como artista, excelente, me encanta. Vamos a ver el siguiente paso. Y el siguiente paso es una mascarilla labial, un bálsamo para hidratar sus labios, y comenta que es una recomendación de sus maquilladores. Se deja ese bálsamo durante el tiempo que va haciendo su rutina, y después cuando llega a la parte del maquillaje la deja, la retira toda y después
se aplica su labial de costumbre según el maquillaje que vaya haciendo. Pero recomendaciones de bálsamos para los labios hay muchísimas, excelentes, buenas, de calidad, un poco más costosa. Esa que ella muestra cuesta alrededor de $14, pero también puedes conseguir, por ejemplo, este tipo de bálsamos tan calmantes, tan económicos, tan buenos, que son excelentes. Yo llevo uno en mi cartera y a todos lados, porque este de la marca Aquaphor no va a fallar nunca si tienes labios agrietados, labios resecos, si vas a un clima frío, si vas a un clima caliente. De verdad, opciones hay muchísimas, pero tú puedes elegir o esa que está recomendando la Rosalía, que está excelente, o esta que es más económica, que también es muy funcional para tus labios. Y llegamos al paso más importante, el protector solar. Me encanta que la Rosalía utiliza su protector solar. Es la primera crema que yo... A ver, ¿por qué le gusta? Que realmente no te deja restos, no te deja blanca. Muy bien, porque dice que no deja residuos blancos en su cara, porque es de verdad bastante gentil, que es suavecito, que le encanta cómo deja el rostro, además de que protege su piel. Y a mí me encanta que ya todas estas estrellas famosas también estén utilizando su protector solar, que es el paso más importante que podemos aplicar dentro de la rutina de cuidado facial. Esta opción que nos da está excelente, pero también te quiero dejar dos opciones que te van a encantar de protectores solares, como por ejemplo este de la marca CeraVe, que es económico, efectivo. Lo puedes conseguir en todos lados y lo más importante, que cuida y protege tu piel. Y este de la marca Elta MD, que es de mis preferidos para cuidar mi piel. Pueden utilizarlo todo tipo de piel, incluso pieles grasas y pieles mixtas. Alguna de estas tres recomendaciones, las que yo te doy y la que te da Rosalía, pueden proteger y cuidar mucho tu piel. Me encanta cómo va quedando su piel, tan bonita, limpia, luminosa, radiante. Y vamos a ver cuál es el último paso que incluye en su rutina. Hermosa, aplica unas gotitas de un serum que es espectacular, antioxidante, de la marca también Biology Recherche, que de verdad es una genialidad, un combinado de antioxidantes que contiene ingredientes como el ácido láctico, sidra de manzana y extracto de higo, que dejan tu piel con mucho brillo, mucho glow, de verdad radiante y espectacular. A mí me encanta este serum, pero ¿saben lo único que no me encanta? Su precio, porque cuesta $596, que a mí me da algo de lo costoso que es. De verdad es bastante de gama alta, bastante costoso, deja excelentes resultados en la piel. Pero si tú todavía estás comenzando con este tema de tu rutina de cuidado facial, esto puede esperar un poquito, no necesitamos gastar tanto. Bueno, se trata de la Rosalía, que cuida y tiene para cuidar muy bien su piel, pero también podemos buscar opciones que son un poquito más económicas. Hay opciones excelentes de ácido láctico, por ejemplo esta que cuesta mucho menos de la mitad, de Sonda y Riley, me encanta esta marca. O también puedes incluir algún serum de niacinamida, de ácido láctico. Hay excelentes marcas, te voy a dejar más ideas por aquí. Pero en el tema de esta aplicación de estas goticas, yo las habría incluido en el paso número 3, que es en el paso del serum, para que esto penetre mejor en mi piel y lograr los mejores beneficios. Estaba leyendo las instrucciones del producto y dice que podemos agregar unas gotitas después de la crema hidratante para darle ese brillo. Yo lo agregaría realmente justo antes de la crema hidratante para que quede ese serum y todo ese poder se quede allí. Luego aplicaría mi crema hidratante y definitivamente después aplicaría mi protector solar. De esa forma es como yo lo haría, porque siento que harían los mejores beneficios para mi piel, para dejar todos esos productos haciendo ese brillo, ese glow, ayudándonos con las manchitas, con las arruguitas y con todo. Pero la verdad que este paso está espectacular, solo que yo invertiría nada más el orden de los productos al final. La Rosalía hace su rutina de cuidado facial y después es cuando aplica su maquillaje, y así es como debe ser. Aplica su rutina, su protector solar y después su maquillaje. 100 puntos por eso, porque está protegiendo y cuidando su piel. En general me encantó su rutina, sus productos, ya vimos ideas, ya vimos que podemos
podemos sustituir algunos de estos productos. Lo que puedes hacer, si te gustó su rutina, es elegir uno que otro producto, combinar con alguna de las opciones que yo te di, y de verdad que vas a tener una rutina de cuidado facial de día de todos los puntos, 100 puntos, porque de verdad me encantó. Está espectacular, tanto como me encanta la música de Rosalía. Déjame aquí en los comentarios si has probado alguno de estos productos tan costosos que utiliza la Rosalía, o si hay alguno de estos que nos recomiendes a todas. Y antes de irnos del video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, sígueme por todas las redes sociales, estoy como @lifeglay. Si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información y para que muchas más personas entiendan y comiencen desde ya a hacer su rutina de cuidado facial. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video.